Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. a la palabra de vida una vez más con ustedes su servidora Missy Gibson. Es un placer tener que traer la palabra del Señor, porque es la palabra la que nos da vida. Nos alimenta el alma. El alma necesita alimentación así mismo como el cuerpo necesita alimentación, tenemos que comer porque tenemos hambre. El espíritu también tiene hambre. El espíritu, el alma de nosotros tiene hambre y cuando estamos hablando de la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios, no estamos alimentando el espíritu, estamos alimentando el alma. Y es muy necesario porque si tu alma no está alimentada, tu cuerpo va a fallecer. Y cuando digo que va a fallecer, no es que va a morir, sino que vas a estar en una manera que no tienes el poder para hacer las cosas correctas, ni tienes el poder para confiar en la palabra de Dios, ni tienes el poder para poder seguir adelante siendo tu trabajo, o siendo esposa, o siendo esposo, o siendo estudiante, lo que tú eres. Porque la palabra de Dios es la que nos da la fuerza. La palabra de Dios nos da la vida. Acuérdense que Dios habló cuando Él, hizo la, cuando él estaba haciendo el, el Nuevo Testamento en G Génesis. Él hablaba la palabra y todo se hacía. Todo, él, no, él no trabajó, Él habló la palabra. Él no fue a hacer nada. Él no puso a la plantilla, planta o la semilla, nada. Él habló. Y cuando Él hablaba, las cosas se formaban enseguida. Así que nosotros también tenemos que hablar para que las cosas salgan como Dios quiere que salga. Nosotros sabemos que ahora que la palabra está con nosotros, tenemos que ver que la gracia del Señor nos ha dado la oportunidad de vivir una vez más. Estamos en la oscuridad y por medio de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección, hemos nosotros venido a recibirlo a Él como nuestro Salvador. Cuando Cristo murió murió por nosotros para darnos a nosotros el perdón de nuestro pecado. Su muerte nos dio el perdón del pecado. Y así mismo como nos ha dado el perdón del pecado. Pero su resurrección de Cristo Jesús nos trajo la santidad. Nos trajo la santidad. El, la muerte nos libró del pecado, nos, nos libró de todo lo que estábamos haciendo mal. Pero la, la redención de Él... Cuando él vino y a vida otra vez resucitó, cuando él resucitó, él nos dio las, las, no solamente la sanidad, pero dio la justificación, la redención que nosotros necesitábamos. Si no hemos sido redimidos, no podemos vivir en frente de Dios, porque Dios dice que solamente los redimidos del Señor pueden estar en su presencia. Él no odia al hombre, él odia el pecado que está en el hombre. Y si tú no has recibido a Cristo como Jesús tu Salvador, no puedes entrar en la presencia del Señor. Tienes que confesar a Cristo como tu Salvador para recibir entonces su muerte que Él dio para salvarte de todo tu pecado, tu iniquidad. Y también cuando resucitó para darte la santidad y lavarte con todo lo que Él es para llegar a la presencia del Padre. Es una bonita, buena manera de hacer las cosas correctas. Ese es Dios. Dios hace las cosas correctas. Así que sabemos que entonces que la redención de nosotros es lo más hermoso, es el regalo más grande que tú has recibido en esta vida es la redención, porque si no hubieses recibido redención ibas a morir, íbamos para el infierno. Y quién quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Así que yo digo para mí, para mí, Mixy Gibson, la mejor forma de recibir y dar gracias a Dios es por la santificación que él me dio, me santificó. Y puedo estar en su presencia del Padre. Si no me hubiese hechizado, si Jesús no hubiese muerto, yo no podría estar en frente del Padre, porque Él que me dio la fuerza, la redención, para yo vivir y aceptar a Cristo como mi Salvador, y aceptar a, al aceptar a Cristo, de una vez la santidad vino, la redención vino, y puedo entrar a la presencia de nuestro Padre también. Voy a leer el Salmo 107 donde vamos a ver cómo es que la redención que Dios nos ha dado, nos ha redimido y es eterna. La redención que hemos recibido es eterna para toda la vida. Dice así el Salmo 107, versículo 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Al Padre Celestial. Démosle gracias al Padre porque Él es bueno. ¿Por qué Él es bueno? ¿Por qué decimos que es bueno? Porque cuando Él mandó a Cristo a morir a la cruz. Cuando Él lo mandó a morir a la cruz, eso es lo que Él hizo. El amor que nos tiene a nosotros, que éramos pecadores, el amor que le ha dado Él a cada uno de nosotros, nos hace sentir que hemos estado dándole gracias continuamente, porque sabemos que cuando vamos a morir o, o dejemos este mundo... No vamos a morir para siempre, vamos a ir al mundo que Dios nos está preparando en el, en, en el cielo. Así que vendemos gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. El amor de Dios perdura para siempre. ¿Y por qué yo digo que el amor de Dios perdura para siempre? Nosotros que hemos sido santificados, que hemos recibido el perdón de los pecados. ¿Tú no crees que a veces cometes pecado al día? Una vez o dos veces, o quizás más de un pecado. ¿Y, ¿Y por qué entonces damos las gracias al Señor? Porque cuando cometemos pecado le pedimos a Dios que nos perdone lo que hemos cometido en nombre de Cristo Jesús. Y el amor de Dios es sí, porque mi, mi hijo pagó el pecado, pagó por tu pecado. Así que ese es el amor que Dios nos ha dado a nosotros, que cada vez que fallamos, Él no nos dice, no eres mi hijo, no eres mi hija más. No, venimos a donde Él y entonces Él nos, nos recibe como hijos y como hijas. Así que estamos ganando y tenemos el amor de Él continuamente. Y dice, voy a empezar, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. Que lo digan los redimidos. Si tú has sido redimida, has sido redimido. Tienes que dar gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor que he sido redimida. Porque él dice que él nos redimió, nos redimió del poder del adversario. ¿Quién es el adversario? Satanás. Él nos libró de Satanás. Él, por eso que dice así, es este versículo, este Salmo 107, el 1 y 2, es lo más grandioso que tú puedes leer. Porque tienes, Él te está diciendo, den gracias, dame gracias, Mixi, dame gracias, Juana, dame gracias, Raúl, dame gracias porque Él es bueno, Dios, el Padre Celestial, es bueno. Me acuerdo que él mandó a su hijo por mí. Así entonces yo le doy gracias por su amor tan grande que perdura para siempre. Y como yo soy redimida, entonces yo digo: Yo, que digan los que son redimidos del Señor, a quienes redimió por el poder del, adversario, del poder del adversario, digo: Gracias, Señor, que Satanás no tiene ningún poder en mí. Gracias, Señor, que yo no voy a ir al infierno. Gracias, Señor, que yo soy la redimida del Señor Todopoderoso. Cristo, Cristo Jesús me redimió del pecado. Él pagó el pecado de todas mis deudas. Pues démosle gracias entonces. Pues díganlo. A donde tú vas, di. Yo estoy contento, yo estoy contenta porque yo, yo sé que no importa qué pase en mi vida, yo voy, cuando muera, yo voy directamente a la presencia del Padre, a la presencia de Cristo, porque yo he sido redimida de la mano del diablo. He sido redimida de la maldad del pecado. El Padre celestial quiere que, no, que nosotros seamos capacitados para participar de las maravillas que Él ha hecho por nosotros. La redención es la primera parte, la muerte de Cristo. Pero las maravillas que Él tiene para nosotros, tú, si tú lees la Biblia, todo lo que está en la Biblia de de, del Génesis hasta, de de hasta la revelación, nosotros vemos que entonces todo lo que está aquí, todo lo que está escrito aquí en la Biblia es para nosotros a poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Así que nosotros no solamente vamos a recibir la salvación, también hemos recibido la ventaja de todas las bellezas que Él tiene para nosotros. Y una de las bellezas es poder estar al lado del Señor Todopoderoso, al lado de Cristo Jesús, al lado del de Señor Jesús que murió por nosotros. De Génesis a Apocalipse vemos nosotros que tenemos la fuerza de poder venir y el amor grande de estar en su presencia. Somos capacitados para participar de las maravillas de Dios, que pertenecen a los que viven en el reino de la luz. Nosotros estamos viviendo en la luz. Antes estábamos en la oscuridad, pero ahora estamos en, en la luz de Dios Todopoderoso. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Él es la luz que nos alumbra a nosotros y nos ayuda a caminar en este mundo que está tan oscuro. Él nos rescató de las tinieblas satánicas. Él nos rescató, Cristo Jesús nos rescató de las tinieblas satánicas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso fue lo que hizo el Padre, por medio de su Hijo amado, quien nos compró nuestra libertad con su sangre preciosa y nos perdonó todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Así que, hermanos y hermanas, tenemos una ventaja bien grande, que podemos venir a la presencia de Dios. Y no tener miedo de estar con Él, porque Él es nuestro Padre y estamos redimidos. Todos nosotros, todos nosotros sabemos sido redimidos. En el libro de los Efesios voy a leer ahora. Es más, voy a leer en el libro de los Romanos algo que me presentó el Señor cuando estaba aquí esperando a dar el estudio. Dice así, en el libro de los Romanos... El capítulo, el capítulo 3, versículo 24 dice así, pero por su gracia son, somos, son justificados. Por la gracia de Dios somos todos justificados gratuitamente. Mediante la redención de Cristo Jesús efectuó, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De ese modo, de este modo nosotros dice Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús él lo no justifica si tienes fe en jesús él lo no va a justificar ese es un versículo de dos párrafos pero son precisamente exactamente lo que necesitamos tener todos los días en mente cristo vino a morir por nosotros pero él no está muerto él está vivo y vive dentro de nosotros y cristo es el que nos ha dado el poder de recibir des, por medio de su sangre la santificación del y ser libre del pecado así ahora voy a leer del libro de los Efesios. Gra grande es la voluntad de Dios para nosotros ser todo el tiempo de acuerdo, seguir su palabra, seguir su destino que Él tiene para nosotros. No mi voluntad, pero su voluntad, la voluntad de Dios. En el Efesios, el libro del el capítulo 1, versículos 7 y 9, voy a leer. En, el, en Cristo Jesús tenemos la redención mediante su sangre. La redención por medio de su sangre. Todo es por medio de la sangre de Cristo. Acuérdense que la sangre es la vida. La sangre es la vida. Si a, si a ti se te, por algún motivo, perdieras tu sangre, mueres de una vez, porque la sangre es la que da vida. Y por eso es que Dios, cuando decimos que su sangre, su vida, Él dio su vida. La, le, si a una persona, por lo menos una persona que tenga, por, por ejemplo, leucemia. Siempre la sangre se está desvaneciendo, los huesos están desvaneciendo, la sangre se está yendo, no hay sangre, está, está perdiendo la sangre. Una vez pierde completamente la sangre, muere la persona. Pero gracias a Dios que la leucemia puede salvarse también, cuando uno tiene fe, uno tiene fe, Dios puede salvarnos de leucemia. Y yo testifico eso porque el Señor me salvó a mí de leucemia. Y por eso es que yo sé. Que, que yo no tenía la sangre, pero cuando él me salvó y me dio la, me dio la victoria e hizo el milagro, la sangre mía, dice el doctor, que era como la sangre de un niño que era bien sana y bien fuerte y bien eficaz, que él se sorprendió de ver qué tan buena sangre tenía. Todo fue el milagro de Dios. Es la sangre, la sangre de Cristo. Y yo quiero que ustedes entiendan una cosa, la sangre de Cristo está corriendo por nuestra vena. Nosotros no tenemos la sangre que teníamos antes. Si has sido tú salvado o salvada, la sangre de Cristo es la que está corriendo por todas tus venas. No es la sangre del hombre, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Así que entonces tenemos que tener cuenta que la vida de Cristo ha sido el precio más alto que el Padre Celestial dio por mí, por ti y todos los que reciben a Cristo Jesús. Y sigue así. En, en Cristo Jesús tenemos la redención mediante la sangre de Jesús el perdón de nuestros pecados conforme las riquezas de la gracia conforme las riquezas de la gracia de que Dios nos dio en abundancia con toda la sabiduría y entendimiento él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito el buen propósito que es que de antemano estableció en Cristo de antemano estableció en Cristo Dios lo planeó, Dios lo hizo, pasó y aquí estamos, los que hemos recibido la salvación. Tenemos la fe, tenemos a Cristo Jesús en nosotros, o sea, el Padre celestial, el fundador del universo. El Padre Celestial está viviendo dentro de nosotros. Nosotros, nosotros somos el templo de Cristo Jesús. Y si somos el templo de Cristo Jesús, Jesús el Padre y el, el Hijo y el Espíritu son uno. Así que, qué maravilla. Cuando yo me levanto en la mañana y yo digo que estoy viva, veo que estoy viva, digo, gracias, Señor, porque solamente tú me mantienes viva. Tú estás respirando todavía por, la, por mi nariz, dándome la vida. Tu sangre está corriendo por mi vena, tengo vida. Y le doy las gracias por todos mis hijos, mis nietos, y mis nietos, porque todos están vivos por la sangre de Cristo Jesús. No mi sangre, la sangre de Cristo. Acuérdense que es la sangre de Cristo la que está corriendo por tus venas. Ahora, me vas a preguntar, ¿cómo tú lo sabes? Pregúntele a Cristo. Pregúntele a Cristo, que el Espíritu tiene todas las respuestas. Él tiene todas las respuestas. Así que como yo estoy segura de que la sangre de Cristo está corriendo por mis venas, yo estoy saludable, estoy fuerte. Y Él me sigue dando más vida, porque su sangre... Es la vida que corre por mí. Está corriendo en mi cuerpo y el cuerpo de mis hijos. Ahora, todos hemos sido rescatados de la vida absurda que vivíamos antes, que habíamos heredado de nuestros antepasados, nuestro padre antepasado. El precio de su rescate, él pagó por nosotros, con su propia vida. ¿Cuál es la vida? Su sangre. Su sangre es la vida. En el libro de primero de Pedro voy a leer ahora. Gracias Señor Todopoderoso. Es una, es una belleza. En el libro de Pedro, Primera de Pedro, el capítulo 1, 18-19, voy a leer. Como bien saben, ustedes fueron rescatados, nosotros, como nosotros sabemos, fuimos rescatados de la vida absurda de que, de que heredamos de nuestros antepasados. El precio de su rescate no se pagó en ellos, con cosas, cosas perecederas, con, ni con oro ni, pala, ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Cristo nos compró no con oro, ni plata, ni diamantes, ni, ni rubíes, nada. Es con su propia sangre. Nada puede pagar el precio de nuestra salvación, solamente la sangre de Cristo. No trates de comprar la vida. Acepta a Cristo. Él es el pago. El nombre de Cristo Jesús es el pago. Él es el diamante. Él es el rubí. Él es la joya que tiene. Él es el único que puede salvarte. Y dice como la, la preciosa sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha. Sin defecto. Sin defecto. Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Ya le estaba mirando cómo nos iba a salvar a nosotros. Antes de la creación, de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de nosotros, de ustedes. Por, si, por medio del, de Él, de Cristo Jesús, nosotros creemos en Dios, que lo resucitó, lo glorificó, de modo que su fe, nuestra fe y nuestra esperanza está expuesta en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza está expuesta en Dios, en nadie más, sino que en Dios. Así que yo no voy a decir, yo me salvé porque pagué el dinero. No, yo me salvé porque recibí a Cristo Jesús como mi Dios y mi poderoso, mi poderoso perdón ha venido de Él. Su poderoso perdón ha venido a, a mí. Yo pedí perdón a Cristo, lo recibí como mi Salvador y por eso estoy aquí parada. Dando el estudio, porque la redención es lo que yo necesitaba. Y por eso me gusta este estudio, porque este estudio te deja ver la realidad de quién tú eres y cómo viniste a ser parte de Cristo. Y cómo fue que Cristo pagó tu precio. Todo, todo tiene precio en esta vida, pero el precio de, de poder vida eterna viene solamente de medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, que pagó en el Calvario. En la cruz extendió sus manos y dio su cuerpo para que nosotros pudiéramos recibir la salvación eterna. Eso es lo que nosotros debemos dar gracias diariamente. Cuando te miras en un espejo, da gracias a Dios. Estás viva, estás vivo. Cuando vas caminando, dale gracias a Dios que puedes caminar porque estás vivo, estás viva. ¿Y a quién le debemos toda esa fuerza y esa, esa vida? Al Padre Celestial, Su Hijo que pagó el, par, el precio de nosotros. Así que debemos, debemos entender, Cristo quien nos, nos Dios escogió de la creación, de, antes de la creación del mundo, cuando Dios escogió a Cristo, ya él tenía tu nombre, mi nombre y el nombre de todo el mundo en el libro de la vida. Así que él trajo antes de, antes, Cristo vino y ya todo Dios lo tenía preparado, todo estaba escrito. Cristo vino a ser el testimonio más grande para nosotros, saber que Él es el único y el que puede y podrá para siempre. En el libro de Juan voy a leer también, el capítulo, el primero de Juan, el capítulo 3, versículo 4, 6, dice así. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestro pecado. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él, en Cristo Jesús, no practica el pecado. No puedes practicar el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto a Cristo, ni lo ha reconocido a Cristo, ni lo ha recibido como su Salvador. Y yo te voy a decir una cosa. Nosotros cometemos pecado en el día, si es, a veces los hacemos, pero tenemos la garantía de Cristo Jesús en el libro de, primero de Juan, que si nosotros cometemos pecado, venimos a donde Él y le pedimos que nos perdone, Él es justo juez y Él nos perdona porque se acuerda de que la sangre de Cristo nos ha salvado de todos pecados. De todos pecados. Y no me va a decir la persona, no hay una persona en este mundo que no cometa pecado. Ya hemos sido salvados, pero cometemos pecado con la vista, con los oídos o con la boca, pero cometemos pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Si lo cometes, pide perdón. Hay perdón del pecado. Ya el pecado ha sido pagado. Por lo tanto, pide el perdón y sigue viviendo como Dios quiere que tú vivas. Ahora, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, esta es la oportunidad que tienes. Re Di conmigo, Señor Todopoderoso, Dios, pa, Dios Poderoso, mandaste a Cristo Jesús a morir por mí. Yo no lo he recibido a Él como mi Salvador. Soy pecador, soy pecadora. Ahora yo he oído la lección que la reverenda Gibson está dando. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho y lo recibo a Él, Cristo Jesús y su sangre que me limpia. Amén. Si tú has confesado esta oración, llámame. El número de teléfono es 254-289-9600. Llámame y si tienes alguna petición, también puedes llamarme. Porque si hay enfermedad en tu casa, hay enfermedad en ti, también puedes llamarme. Porque Dios no solamente te salvó del pecado y te ha dado vida, pero también quiere darte sanidad, quiere darte todo lo que necesitas. Cristo es la llave de todo lo que necesitamos. Él es el banco, el banco. No tienes que ir al, al Banco Nacional Banco, no tienes que ir a ningún banco, pero Cristo es el banco de nosotros. Así que cualquier petición que tú tienes, que tú, si tú estás viendo este programa, estás oyendo este programa, por favor, llama si necesitas alguna oración. Yo no te voy a salvar, yo no te voy a hacer la respuesta. Yo voy a orar contigo, y el Espíritu Santo, Cristo Jesús mismo, Él va a darte la respuesta y te va a ayudar en lo que estás necesitando. Así que te doy la bendición a ti y a tu familia. Y si hay alguien en tu familia que no ha recibido a Cristo Jesús como tú lo recibiste hoy, seguiremos orando para que toda tu familia se entregue a Cristo Jesús y sea una familia unión de Dios, no solamente, sino unión de alma y ustedes mismos como familia. Dios quiere que nosotros seamos... Uno con Él y uno en familia. Él no quiere división en familia. Si hay división en tu casa, pídele a Dios que traiga la paz y la tranquilidad a tu casa. Si hay problemas en tu casa, Dios puede resolver los problemas. No divorcio, no separación. Eso no trae la, la respuesta. La respuesta viene de arriba, viene de Cristo. Levanta tus ojos y mira al cielo y pídele a Dios. Ahora que recibiste la salvación, o a alguna otra persona que está mirando este programa, solamente Dios puede darte todas las respuestas y puede darte todo lo que necesitas. Todo lo que nosotros necesitamos viene de Él. Si Él nos pudo salvar para que no fuéramos al infierno, ¿no te va a dar todo lo que necesitas ahora que estás viva y eres hija de Él? ¿Eres hijo de Él? Ahora con más gusto y placer te va a dar todo lo que necesitas, porque le perteneces a Él. Eres hijo de Él. Eres hija de Él. Y como hija, hijo, si tú tienes hijo y tienes hija, tú sabes que tú le das todo lo que puedes darle a tus hijos, lo que tú puedes darle. Pero en Dios no solamente Él nos da lo que Él puede, no, Dios lo tiene todo y Él nos da lo que necesitamos. No hay duda de que todo lo que tú necesitas, no hay nada que tú necesites, que lo pides de todo corazón, sin duda, de toda fe, que no te dé el Señor Todopoderoso en el nombre de su Hijo Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu está listo a darnos lo que necesitamos. Así que si necesitas llamarme, ya te digo, el número del teléfono es 254-289-9600. Y acuérdate que has sido salva, has sido salvo si tú, tú hiciste esta oración conmigo. Llámame y podremos seguir haciendo más oraciones si necesitas algo. Si necesitas oración para tus hijos, para alguien, acuérdate para tu trabajo. Si necesitas trabajo... Oraremos para que Dios te dé trabajo, te consiga un trabajo. Dios quiere darnos todo. Él es grande y poderoso. Él hizo todo el universo. Él lo tiene todo. Así que acuérdate que Dios es uno. Dios los bendiga para siempre. Dios yo lo amo y Él los ama a todos porque mandó a su hijo a morir. Acuérdense, Only Cristo Jesús es tu garantía. Only Cristo Jesús es tu, todo lo que necesitas. Solamente Cristo Jesús. Puede salvarte de cualquier situación y cualquier circunstancia. Es más, le pides y te, da, te lo da de todo corazón, placenteramente te lo da. Porque Él quiere que nosotros seamos felices y que demos, testifiquemos que Él es el que nos da todo. Él quiere que haya testificación, que nosotros digamos, mira lo que hizo Cristo Jesús por mí, mira lo que hizo el Padre por mí. Él quiere que nosotros le demos gloria a su nombre. Él quiere que nosotros demos gloria no solamente, sino que le de, demos saber al mundo que hay un Dios verdadero y Él es el único que salva y Él es el único que nos da todo lo que necesitamos. En nombre de Cristo, de su bendito sea tu hogar, tus hijos y tú también. Amén. It's the, word of life. the Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center. Argus Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.